mucho más. Y por sobre todo, tu punto de vista. Hugo Araya te invita a su nuevo programa en Radio 45 Sur. Punto de vista. Punto de vista. En Radio 45 Sur. Seguimos acompañándote, aunque pase el tiempo. 19 horas, 5 minutos. ¿Recuerdas lo que hiciste el verano pasado? A muchos se nos viene a la mente el lago, la playa, el campo. No olvidemos que se enfrentó uno de los mega incendios más grandes registrados en Chile. El fuego obligó a cientos de personas a dejar sus casas, sus campos y animales. No dejemos que esto vuelva a ocurrir. También es tu responsabilidad evitar los incendios forestales. Provocar un incendio es delito. Denúncialo llamando a CONAF, bomberos, carabineros o PDI. Cuida tu país por un Chile mejor. Gobierno de Chile. Infórmate en gov.cl. Te cuento que la inclusión es fácil. En Chile somos todos diferentes. Están los que les gusta hacer deporte y los que prefieren ver deporte. Los que son de aquí, los que están de siempre y los que vienen llegando. Están los que esperan y también los que avanzan. Los que acortan distancias, los que saben de ceviches y los que saben de salsa. Las que bordan con las manos y los que hacen arte con los pies. Los que pelean a ratos y los que luchan toda la vida. La inclusión es eso, respetar y valorar nuestras diferencias. Nos podemos complementar, aprender del otro, inspirar. Todos somos importantes y Chile nos necesita a todos. Tu aporte personal es el 70% de la meta. Celebremos las diferencias. Abracemos la inclusión. Teletón, 1 y 2 de diciembre. El abrazo de todos. Estamos de vuelta con la mejor música del planeta. Fin de espacio publicitario. Cada voto es importante. Y tu punto de vista también. En la 45 Sur presentamos debates. Junto a la conducción de Hugo Araya Leiva, Pablo Vélez y José Miguel Albornoz. Opina junto a nosotros en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y Periscope como Radio 45 Sur. Y opina por el futuro de nuestra región de Aysén. Segundo debate en Radio 45 Sur, donde queremos, hemos tomado esta apuesta para informarle a la ciudadanía de la región de Aysén las opciones que tenemos para votar este próximo 19 de noviembre. En este segundo capítulo nos acompañan las candidatas a diputado o diputada, ahí ustedes me aclararán, Marisol Martínez del Partido Socialista y Araceli Leuquén, del Partido Renovación Nacional. Candidatas, bienvenidas. Hola, muy bienvenidos. Muchas gracias por la bienvenida y feliz de estar acá y poder comentarles de nuestra candidatura a diputada. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para poder dialogar respecto a los temas que nos importan y que la gente quiere conocer en este proceso de campaña electoral. En esta tarde, para preguntar, estamos con equipo completo. Le damos la bienvenida a José Miguel Albornoz. Cote, bienvenido. Y, por supuesto, a nuestro director de prensa, Hugo Araya Leiva. Hugo, bienvenido también. Muchas gracias. La explicación simple. Un periodista le pregunta a una candidata y tienen 3 minutos de interacción. Es decir, pueden preguntar 2, 3 preguntas si es que alcanzan en los 3 minutos, y así vamos a hacer un primer bloque de 4 preguntas, 2 para cada candidata. Al final de este primer bloque, y así en lo sucesivo, son 4 bloques en total, va a haber interpelaciones de las candidatas la una a la otra. ¿Les parece? ¿Queda claro? ¿Sí? Partimos sí, el debate en Radio 45 Sur.
Comienza Hugo Araya Leiva preguntándole a la candidata Marisol Martínez. Marisol, gracias por estar acá. Araceli, te saludo también. Bienvenido a Coté. Luego van a escuchar su voz. Marisol, bien directo, tú has hecho básicamente el 90% de tu carrera política en Puerto Aysén. Fuiste gobernadora, fuiste alcaldesa, la primera alcaldesa electa de esa comuna. Y hoy día la pretensión es ser diputada. ¿Sientes tú que Coyhaique, por ser capital regional, concentra mucho la demanda legislativa que ha habido mirando hacia atrás, digamos, y que es necesario hoy día también pensar en los territorios? Te pongo en el caso de tu comuna o de tu provincia, Aysén, pero hay otros también como Cochrane, como Chile Chico, que me imagino has recorrido, quieres recorrer, donde hay demandas distintas a las que puede haber acá en Coyhaique. ¿Cómo se hace, a tu juicio, una legislación que considere precisamente esas diferencias territoriales? Siempre nos quejamos de Santiago, pero a veces en la propia región ocurre exactamente lo mismo. Bienvenida y que te vaya muy bien. Bueno, muchas gracias, Hugo. La verdad es que feliz de estar acá y poder comentar las diversas cosas que ustedes nos van a consultar. Puntualmente, sí, he vivido 20 años en la región. La mayoría de mi trabajo lo he hecho en la comuna y la provincia de Aysén. En este último año y medio he trabajado en Coyhaique y vivo también en Coyhaique, tengo mi casa acá también, y comparto entre Coyhaique y Puerto Aysén, ¿ah? Tengo mi corazón compartido, ¿ah? No, yo diría compartido, okay, con ambas ciudades capitales, capital de provincia y capital acá de Coyhaique. Creo que, bueno, la experiencia justamente de mi trabajo en todos los años que llevo en la región me ha permitido recorrerla completa, ya sea por mi trabajo y también afortunadamente en algunas oportunidades en turismo, y he podido recorrer diversos lugares muy aislados y también, ¿no es cierto?, poblados pequeños que no están tan lejos, pero que son también lugares importantes, cada uno con sus propias necesidades. Creo importante considerar en el quehacer de un parlamentario justamente ese conocimiento y esa visión de nuestra región. Y justamente porque no provengo de la capital regional de Coyhaique, creo que tengo una visión muy muy centrada de que debe haber una gestión descentralizada desde no solo la capital regional, sino que cuando fui alcaldesa también, una mirada que Puerto Aysén no podía ser. Siempre la gente hablaba de la comuna de Puerto Aysén. Claro. Y es la comuna de Aysén que tiene, ¿no es cierto?, Islas Huichas, Mañiguales, Puerto Chacabuco. Por lo tanto, mi trabajo también dentro de allí fue descentralizado, y lo mismo debe ser en, ¿no es cierto?, el trabajo parlamentario. Debe considerar las diferencias, las necesidades que tiene nuestra región distinta, los poblados tienen sus propias necesidades, y siempre creo que por sobre todo debe haber una participación de las comunidades en torno a plantear justamente cuáles son las prioridades que ellos tienen para que eso sea una base del trabajo parlamentario o el trabajo de la política social en su conjunto. Tiempo, candidata. Justo, ¿eh? Justo. Increíble. Estaba mirando. Gracias, Marisol. No estaba mirando. Y acercarte a lo que estamos conversando aquí en debates en Radio 45 Sur a través del Twitter, @Radio45Sur, también en Facebook Live, y en Twitter, y la transmisión, por supuesto, que hacemos en la www.radio45.cl. Es el turno de José Miguel Albornoz. Pregunta a la candidata Araceli Leuquén. Hola, Marisol. Araceli, buenas tardes. Bienvenidas al debate de Radio 45. Y al igual que Lugo, súper directa la pregunta, y que también dice relación un poco con lo que hablaba Marisol del litoral. Nuestra región siempre se ha caracterizado por tener un conflicto latente con los pescadores. ¿Cómo pretendes tú, de ser electa, enfrentar el tema de los pescadores, de la ley de pesca que está súper cuestionada y que dicen y se sabe que fue elaborada, por decirlo de alguna manera, desde el sector político que tú representas? ¿Cuál es tu postura frente a la ley de pesca y cómo podrías, o sea, o qué harías tú como candidata para poder mejorarla o para poder llegar a un acuerdo con los pescadores y evitar que cada año ya esté como dentro del calendario de actividades el conflicto con los pescadores? Dejarle la idea más absoluta de quienes nos escuchan y nos están viendo respecto a que aquí hay una ley de pesca que fue aprobada por todos los sectores políticos, apoyada legislativamente, políticamente y socialmente en su minuto. Yo siento que aquí hay un discurso, sí, muy populista, pero bastante falso respecto a lo que significó la tramitación legislativa y la negociación política sobre esta ley.
que efectivamente en la conversación que hemos sostenido con los pescadores artesanales se llega a la conclusión de esta falta de diálogo que ha tenido el Ejecutivo con el sector, esta falta de capacidad de trabajar con todos por temas que son fundamentales para el desarrollo productivo, muy especialmente dicen cuando hablamos de la pesca artesanal y la pesca industrial, ciertamente que hay desafíos pendientes históricamente. Pero nos quedamos en esta pelea pequeña, Cote, de hablar de la responsabilidad solo de un sector político. Si esta ley era tan mala, ¿por qué este Parlamento, favorable para la nueva mayoría, favorable para Michelle Bachelet, no ha cambiado o realizado modificaciones o correcciones a la ley de pesca? Quienes dicen que la van a anular, y se lo quiero contar también a la gente que nos escucha y nos ve, es una mentira absoluta, no se puede. Sí, claramente debemos estar en la disposición de lo mismo que criticamos, en esa disposición de discusión, de diálogo y de conversación con el sector de la pesca artesanal. Diálogo que yo no he visto, por lo menos, que haya planteado este gobierno con el sector de la pesca. Tal vez por esta falta de visión política y social respecto a que no se entiende que es un polo de desarrollo y una vocación productiva importante para Aysén. Puede ser esa una razón. Como en tantos otros temas, este gobierno no ha tenido la visión respecto a cómo se va a desarrollar Aysén. Disculpa, Araceli, pero yo te preguntaba, ¿qué vas a hacer tú como diputada de ser electa con el tema de la pesca artesanal y la ley de pesca? No hablar de lo que pasó, de lo que no se hizo. No, pensemos, yo creo que es importante, disculpa Cote, hablar de la historia, porque los acontecimientos finalmente dejan un producto. Hoy día hay una ley de pesca que por algunos sectores es cuestionada, más desde el punto de vista ideológico y político que es desde el punto de vista técnico. Si tú conversas con los pescadores artesanales, muchos de ellos están absolutamente a favor de la ley de pesca. Seguimos en debates en Radio 45 Sur. Es así, y le toca a Hugo Araya, a Araceli Leuquén. Sí, yo escuchaba bien atentamente tus argumentos para defender la ley de pesca, que más allá de que sea Longueira uno de los autores intelectuales, hoy día, más allá de toda duda razonable, el Parlamento también un poco ha dado vuelta esta mirada, y así como tú dices, todos los sectores políticos la aprobaron, hoy día también hay muchos sectores políticos, incluido el tuyo, que están absolutamente a favor o disponibles para al menos revisarla. Tú recién decías, eso es imposible, es casi una utopía por un tema constitucional. Pero bueno, la política no se trata también de cambiar las cosas que están malas y que afectan a un país también, a tu juicio, Araceli. Absolutamente de acuerdo. A lo que yo me refiero es que es imposible el derogar o anular una ley que ya está promulgada. A lo que sí creo que hay que ponerle el ojo, la atención y el foco es a la discusión, a volver a replantear justamente el tema de la pesca artesanal como una discusión política importante para Aysén. Y es ahí donde se tienen que realizar efectivamente correcciones y modificaciones, lo plantean los pescadores artesanales, y he visto a muchos candidatos parlamentarios de los distintos sectores que también han abordado el tema desde ese punto de vista. Somos actores políticos con un objetivo claro, transformar la realidad social de nuestro país y de nuestra región. De lo contrario, no estaríamos en esto. Por eso, insisto, en la capacidad que debemos tener de dialogar con todos los sectores. ¿Hay que hacer correcciones, modificaciones a la ley? Efectivamente, hay que hacerlo. Pero esto requiere de un diálogo mucho más profundo que en el contexto de una discusión de campaña. Perfecto. A propósito de los pescadores artesanales, ¿qué te parece la propuesta que ellos han levantado junto al sector industrial de una u otra manera regionalizar los productos? Vale decir, que no se metan flotas de otras zonas del país a extraer lo que hay en el territorio regional. ¿La validarías si fueses electa parlamentaria? Adquirimos compromisos con el sector de la pesca artesanal justamente respecto a estos planteamientos y demandas que están absolutamente formalizadas, igualmente no solamente con el sector que yo represento, y que tenemos la claridad, vamos a administrar o conducir al Estado desde marzo del 2018. Yo siento que acá hay una convergencia, hay más cosas que nos unen que las que nos dividen. Y en este tema, justamente de la pesca artesanal, hay una capacidad, una voluntad de conversar, una disposición de abordar los temas para poder modificar una ley que tiene sus cuestionamientos, que hay que mejorar efectivamente, y el compromiso más absoluto de aportar a la discusión que tiene hoy día el sector de la pesca artesanal y los planteamientos que ellos han canalizado justamente al Ejecutivo y a todos quienes son candidatos parlamentarios. Alcanzó una última cosa. La pesca artesanal siempre ha sido vista, lamentablemente, una percepción bien personal, tú la podrás compartir o no, como el pariente pobre de la actividad productiva regional. ¿Tú crees necesario modernizar la pesca artesanal, tanto las artes de pesca como también la institucionalidad que la rige? Ahí hay un tema importante que tiene que ver
cuando hablamos de desarrollo productivo, de no considerar a la pesca artesanal como una actividad hoy día económica importante para la región, aquí hoy día hay falencias fundamentales que tienen que ver con los procesos, que tienen que ver con la regionalización de nuestros recursos marinos, y es ahí donde tenemos un desafío importantísimo. Después me dice Leuquén, terminaba su intervención. Estamos bien con los tiempos. ¿Eh? Muy bien, seguimos en la www.radio45.cl. Tú puedes opinar, puedes preguntarle a las candidatas Marisol Martínez del Partido Socialista y Araceli Leuquén, que quieren llegar a la Cámara Baja el próximo 19 de noviembre. José Miguel Albornoz le pregunta a Marisol Martínez. Marisol, durante esta semana vivimos la lamentable muerte de un nuevo menor en el Hospital Regional de Coyhaique. No es novedad, no es nuevo. De tú ser electa diputada, ¿cuáles serían tus propuestas para poder mejorar un poco la salud? Se han hecho intentos, se hizo un hospital que fue compromiso en la ciudad de Puerto Aysén, podremos compartir o no si fue lo que se pidió o lo que se estaba esperando, pero ¿qué crees tú que falta? ¿Qué vas a impulsar tú de ser electa para poder mejorar de una vez por todas o comenzar a mejorar la salud en la región de Aysén? Sí, bueno, primero que todo, entregar también a través de este medio nuestras condolencias a la familia, ¿no es cierto?, que está sufriendo la muerte de este pequeñito Óscar, que yo creo que ha conmovido a toda la región. Una situación, ¿no es cierto?, lamentable, que además en este invierno tuvimos la oportunidad de ver a muchos niños y niñas pequeños que estuvieron con este mismo virus, ¿no es cierto?, y que generó un movimiento importante de padres y apoderados y de la comunidad toda, ¿no es cierto?, llamando a la creación en el Hospital de Coyhaique, el Hospital Regional, de esta unidad, ¿no es cierto?, para atender justamente la UCI pediátrica. Ahora, hoy día eso está, se instaló, y hoy día obviamente hay una investigación para determinar, ¿no es cierto?, las causas de la muerte de este menor. Pero creo que podemos analizar los avances que han habido en materia de salud en la región. Creo que uno siempre puede mejorar, sin duda, pero también hay que reconocer los avances que hay en el Hospital de Puerto Aysén, que se ha inaugurado recientemente por la presidenta Michelle Bachelet. Es un hospital de lujo desde el punto de vista de ¿no es cierto?, su infraestructura, mucho más personal contratado, profesionales y técnicos, también muchas oportunidades laborales para la gente de nuestra región, especialistas. Sin duda uno podrá encontrar cosas que hay que mejorar. Hay un hospital nuevo que se construye en Chile Chico, en Cochrane. Si visitamos las postas de las localidades, también encontramos profesionales allí que antes no habían, médicos, dentistas, paramédicos. Entonces, primero reconocer lo que se ha avanzado. Pero por otro lado, yo creo que hemos visto, y me tocó visitar recientemente Melinca, justamente cuando había fallecido recientemente la señora María Chihuay Velázquez, donde hay médicos contratados allí, pero había uno con licencia médica más de 5 meses sin ser reemplazado. Y había otro médico en una situación de permiso, de capacitación o de otro tipo de actividad. Por lo tanto, muchas veces los recursos están comprometidos, están los profesionales, pero no están cuando deben estar. Hay un problema de falta de gestión, porque si hay alguien que está enfermo, ¿cierto?, debe haber un reemplazo. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hay que mejorar es la gestión del servicio de salud para permitir, ¿no es cierto?, responder a las demandas legítimas de equidad en la atención de salud en la región. Marisol Martínez. Gracias. Respondiendo la cuarta pregunta, y así terminamos entonces este primer bloque de preguntas. Viene ahora una, así de rápido, pero queda todavía mucho programa, www.radio45.cl, a través de Periscope nos puedes ver, nos buscas en el Twitter, @radio45sur, y ahí también puedes preguntar a las candidatas. Viene ahora la primera interpelación. Marisol Martínez va a interpelar a Araceli Leuquén. Van a tener 3 minutos de interacción. Sí, se pueden retrucar. Como libre disposición. Absolutamente. Marisol, a partir de este minuto. Bueno, yo quiero decir que en relación a la ley de pesca que justamente se comentaba y a la temática de la pesca artesanal que le consultaban a Araceli anteriormente, con ella siendo del gobierno de Piñera, ¿no es cierto?, y del partido que llevó adelante, ¿no es cierto?, esta ley en la región, en la ley Longueira de la UDI, ¿no?, pero del gobierno de Piñera, mencionaba que hubo diálogo para esa
para esa ley. Bueno, yo quiero recordar que no toda la nueva mayoría votó a favor de esa ley. De hecho, el senador Camilo Scaloni votó en contra de esa ley y es más, la determinó como una ley inconstitucional. Por lo tanto, hay posiciones distintas. No es que se haya dialogado y se haya consultado a todos los pescadores que pensaban. ¿Cuál es la interpelación, candidata? La interpelación es que ella plantea que hay un acuerdo, ¿no es cierto?, de los pescadores en este sentido. Si hubiera un acuerdo de los pescadores en este sentido, ¿por qué es que cada vez que uno habla con ellos y han habido movimientos, ¿no es cierto?, de los pescadores, rechazan la ley de pesca? Yo creo que hay un tema de lógica y sentido común, Marisol, cuando somos candidatos, y lo entenderás hoy día en el proceso de campaña política y electoral, uno se reúne con distintos sectores políticos. Cuando uno conversa con el sector de la pesca artesanal, si bien es cierto hay gente que está en contra y cuestiona esta legislación, hay gente que se manifiesta muy a favor de lo que ha significado esto para efectos de la protección y preservación de nuestros recursos marinos. Respecto a los incentivos que ha habido justamente para desarrollar la actividad en la región de Aysén. Y yo creo que esto tiene que ver con saber con quién uno conversa, Marisol. Difícilmente van a transmitirte a ti como candidata hoy día de un sector distinto al de Piñera algo distinto porque tus adherentes y votantes están en otra vereda. Pero yo creo que aquí la pequeñez ya no tiene espacio. Yo creo que aquí hay que asumir que existen algunos cuestionamientos que hay que corregir y modificar en el futuro, y ese es el desafío que hoy día nos convoca a quienes queremos aspirar a algún escaño en el Parlamento. Yo no sé si con tanta fuerza el señor Scaloni defendió sus posiciones respecto a estar en contra de esta legislación. Yo siento que hay mucho oportunismo en esto, los discursos son muy bonitos, pero la verdad es que la gente hoy día nos evalúa por lo que hacemos en nuestro quehacer diario y cómo votamos, no solamente en el Parlamento, sino que en nuestra acción política todos los días. La votación es clara, se vota a favor o se rechaza, él votó en contra. Entonces ahí no hay dos lecturas. Y lo otro, Araceli, yo creo que aquí sumamente importante de ver cómo se inició el movimiento social que justamente partió con los pescadores artesanales, y quienes lo lideraron fue Misael Ruiz de Renovación Nacional. Por lo tanto, claramente no podrás decir que aquí es un sector político el que lo rechaza. Yo solamente corregir algo, esto no, yo dejemos de hablar del movimiento social. Hoy día la gente, si te das cuenta en la calle, en la conversación con las personas y la ciudadanía, la gente hoy día habla de un movimiento político e ideológico absolutamente orquestado, que dejó en muy malas condiciones a nuestra región, que no generó beneficios y que no queremos volver a tener en Aysén. En Radio 45 Sur, tremenda esta primera interpelación, está buena, me gusta, y así vamos a seguir. Vamos con el segundo bloque de preguntas. José Miguel Albornoz le pregunta a Araceli Leuquén. Estaba escuchando la interpelación, la conversación que tenían, y tú dijiste dos cosas que me llamaron la atención. Uno, que tú dices que hay que evaluarlos por lo que se hace, o sea, hay que hacer la evaluación por lo que se hizo, por lo que hacen. Y otro, dijiste también de que el movimiento social era políticamente orquestado, que le causó un daño a la región. Si yo te pregunto ahora, si tenemos que evaluar por lo que se hace, tenemos al candidato Piñera, que tiene una cantidad de ministros y subsecretarios involucrados en casos de corrupción, con temas de la justicia, Longueira, que está prácticamente imputado, y luego dice que fue algo políticamente orquestado, y esa políticamente orquestado para ti significa de que un grupo logró movilizar a toda una región. ¿Cómo te sientes tú representando un sector en el que explota este movimiento social y que con el paso de los años vemos que muchos de los ministros, subsecretarios están siendo procesados o están en temas judiciales por cohecho, por corrupción? ¿Cómo evaluamos a la gente por lo que hizo en el fondo? Yo creo que es bien simple, Cote. Acá se trata de evaluar la gestión de cada autoridad que representa al Estado de Chile, y ciertamente conductas erróneas o corruptas, sean del lado de donde sean, del sector de donde sean, tienen que ser absolutamente sancionadas, y eso está en las instancias donde corresponden, que no son los tribunales políticos, son la justicia.
Y hablo de movimiento político orquestado porque hoy día así lo percibe la gente. Cuando tú hablas con gente emprendedora que le cuesta sacar adelante a su familia, a su negocio, con mucho esfuerzo, muchos que no tienen ningún apoyo del Estado porque como no hay poteo político, no tienen un amigo en el gobierno, no tienen beneficios del Estado así como otros lo tienen tan gratuitamente muchas veces. Yo hablo de un movimiento social orquestado porque estamos hablando de demandas históricas. Yo nací y crecí en esta región de Aysén y siempre hablamos de los problemas las problemáticas que nos afectaban y que tienen que ver con conectividad, con temas medioambientales, con temas vinculados a la energía, a la leña, a la luz más cara de Chile, en fin. Y esas demandas históricas nunca fueron presión para los gobiernos, 20 años de gobierno de la Concertación. Me parece por lo menos extraño que durante 4 años le pidieran al presidente Piñera y a todo su gobierno que resolviera demandas que la nueva mayoría hoy día, ex Concertación, no pudo resolver en 20 años o más. Y que hoy día tampoco ha podido resolver, Cote. Entonces, yo la verdad prefiero no ser tan ingenua, así como siento que la ciudadanía no lo es. Se le subestima mucho a la gente. Hoy día la gente entendió que el único producto de este movimiento político fue un diputado que hoy día se fue hacia La Pintana, como lo es Iván Fuente, y un alcalde en Coyhaique que ha desarrollado una gestión bastante cuestionable. Entonces, yo creo que eso no hay que explicarlo, la gente lo sabe en su casa, Cote. Gracias. Le pregunta a Marisol Martínez a partir de este minuto. Marisol, hay dos cosas. Una que no tiene nada que ver con el tema parlamentario. Por lo tanto, te pido que seas bien breve, conocido, ¿no? Idealmente. Y que es cómo te han caído, cómo te han llegado, cómo te has sentido con las críticas que ha hecho René Alinco, o que ha deslizado más bien René Alinco al Partido Socialista e indirectamente a ti, a propósito de un tema de un jardín infantil en Valle Simpson, del vínculo del abogado socialista también de la MUNI con una concesionaria que tiene el corral municipal. ¿Qué trasfondo le ves a esas críticas fundamentalmente? Bueno, yo le veo un trasfondo netamente de interés en perjudicar mi candidatura, porque creo que lo que él ve es que probablemente... ¿Juego sucio? Sin duda, si hablamos de Alinco, hablamos de juego sucio. Pero además, creo que él me ve como la persona a vencer dentro de la lista. Por lo tanto, si no fuera así, creo que él no se daría el tiempo, ¿no es cierto?, de incluso inventar cosas para tratar de relacionarme al compañero Valdemar Sangüesa, que tiene, ¿no es cierto?, por sobre todo él tendrá que defenderse, el abogado por cierto lo puede hacer claro. Perfectamente, no estoy yo aquí para hacerlo, pero lo que él ha intentado hacer es relacionarme con él para tratar de enlodar mi campaña, que ha ido muy bien. Yo afortunadamente puedo ir a tocar todas las puertas de toda la región, las cuales se me abren y las cuales en muchas oportunidades tenemos que estar dando explicaciones. Perfecto. Por justamente aquellos parlamentarios que no hicieron la pega, como el caso de René Alinco. En otro ámbito, y esto sí que es un tema parlamentario, hoy día existe el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, en el gobierno de Piñera existió el Plan Aysén. La voz coincidente respecto a, más allá de la efectividad de los instrumentos, es tratar de que estos tengan una categorización de política de Estado, vale decir, que no operen mientras esté un gobierno de turno y después nunca más se supo. ¿Eres partidaria de que, más allá del gobierno que asuma estas políticas especiales para estas regiones rezagadas, tengan la característica de ser políticas de Estado? Sí, yo concuerdo plenamente con esa visión y concuerdo además con que la presidenta Michelle Bachelet sí acogió las demandas del movimiento social de Aysén, a diferencia de lo que manifestaba Araceli hace un rato atrás, que no hablemos más del movimiento social. Bueno, yo creo que a la derecha no le conviene hablar del movimiento social porque no respondieron a las demandas de la región con propuestas, con soluciones a los problemas, sino que respondieron con represión. Y ahí sí tuvieron recursos. No respondieron con diálogo, como ha dicho ella, respondieron con falta de diálogo. El presidente Piñera nunca vino en esos 40 días a la región, envió emisarios, muchos de ellos que no tenían ni siquiera la capacidad de resolver. Y para qué decir Pilar Cuevas, ¿no es cierto?, que no fue, hubieron más de 10.000 firmas pidiendo su salida a la región, sin embargo el presidente Piñera no escuchó y la mantuvo en su cargo. Creo plenamente que la presidenta Michelle Bachelet recogió, partió este gobierno, lo sé porque fui gobernadora provincial de Aysén, y ella partió instruyéndonos levantar esas demandas y atenderlas, las cuales hoy día están a la vista en toda la región. En su gestión
y se están respondiendo a varias de ellas. Ejemplo, José Universidad Miguel Estatal. Albornoz, ya vamos a profundizar. Le pregunta si vamos a profundizar, ya viene la tranquila, tranquila. No viene la interpelación que, todavía. Tranquila. José Miguel, la está llamando el presidente Piñera. Tranquila, Pilar Cueva la está llamando. José Miguel Albornoz le pregunta a Marisol Martínez. Marisol, bueno, tú hasta hace un tiempo atrás, antes de asumir tu candidatura, eras directora regional de la JUNGI. En esta región hay un tema con el salir a estudiar. Bueno, tenemos la universidad estatal ahora, tenemos otras casas de estudio, pero aún en las localidades apartadas los niños tienen que salir muy a temprana edad de sus casas para poder cursar, incluso a partir del séptimo básico en algunos casos. De ser tú electa finalmente diputada, ¿cuál es tu idea de trabajar el tema de la educación en la región de Aysén? Primero que todo, quiero decir que concuerdo plenamente con lo realizado en materia de educación inicial en los primer gobierno y segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, avanzando en la universalidad de la atención de educación inicial en todo el país. En el caso de la educación superior, creo que es un derecho a la educación gratuita y de calidad en todos sus niveles, hasta la educación superior. Vamos a avanzar un 60%, pero queremos llegar a un 100% como un derecho. En el caso de la región de Aysén, se ha ido avanzando en diversos sectores para ampliar la educación básica a la media, porque también ha sido una demanda de las propias localidades de poder mantener a sus familias unidas y no tener que, ¿no es cierto?, que sus hijos se tengan que alejar de sus familias para tener que estudiar, muchas veces generando problemas sociales, de adaptación de ellos, de problemas donde se quedan a estudiar, y también obviamente el desarrollo de sus propias localidades, que se van quedando sin jóvenes, ¿no es cierto?, y las familias obviamente o a veces toman la decisión de tener que marcharse de sus hogares, por ejemplo, de Islas Huichas, trasladarse a Puerto Aysén o de otras localidades a centros urbanos. Por lo tanto, dejando y abandonando los sectores rurales, lo cual obviamente genera también una situación de problema de desarrollo en esas comunidades. Me parece muy importante poder avanzar, ¿no es cierto?, en que podamos tener educación media, ojalá en todos los rincones de nuestra región, dadas las posibilidades también de la formación técnica en nuestra región. Se va a generar un CFT, que es parte del compromiso del Plan Especial de Zonas Extremas, que se instalaría en Puerto Aysén, la educación superior con la Universidad Estatal, la Universidad Aysén. Y también comentábamos en otro debate recientemente la importancia de poder poder poner el acento en la educación de los jóvenes de nuestra región, porque muchos de ellos no terminan, a veces por otras razones también, razones de delincuencia, razones de drogadicción, razones también de violencia intrafamiliar o problemas sociales en la familia, de alto uso de alcohol. Entonces hay otros factores que inciden también en la continuidad de los estudios de los jóvenes de la región, donde es importante entonces generar un trabajo social de apoyo a estas familias y poder permitir que nuestros jóvenes puedan terminar la educación en distintas formas. En las localidades, por ejemplo, llevar un equipo que se pueda desarrollar la educación media, por ejemplo, o básica y media, y permitir que esos programas se desarrollen en las localidades y así permitir tener una base para lograr al menos educación media en cada rincón. La respuesta de Marisol Martínez, candidata a diputada por el Partido Socialista. Y le corresponde ahora a Hugo Araya preguntarle a la candidata de Renovación Nacional, Araceli Leuquén. Araceli, hace pocos días estuvo el candidato Sebastián Piñera acá y en su locución en la Plaza de Armas dijo: vamos a pavimentar la carretera austral hasta Villa O'Higgins. Claro que aclaró que no va a ser en su gobierno, sino que él lo planifica a 8 años. Yo sé que vas a decir que sí, pero pensemos que hay mucha más gente escuchando y viendo. ¿Crees que es viable hacer lo que propuso el expresidente Piñera si uno toma como ejemplo o como precedente que durante su gobierno no se pavimentaron en 4 años más de 50 kilómetros efectivos en la carretera austral? Bueno, lo que ha planteado el expresidente Sebastián Piñera, y yo espero futuro presidente de Chile, es avanzar
Yo creo que se malinterpretan muchas veces las declaraciones. Yo creo que lo dijo mal. Yo creo que lo que hoy día menos puede pasar es generar expectativas en la comunidad regional que no se van a poder cumplir. Si hoy día tenemos un quiebre importante entre la gente y los políticos es justamente por expectativas que no se cumplen. Muy especialmente hay un sector político que debe hacerse cargo de aquello, porque si la clase política está tan desprestigiada hoy día, no solamente por actos de corrupción en mis sectores, por temas como Cabal, el hijo de la señora presidenta y tantos otros. Pero en el tema de la conectividad puntualmente hay una comisión de infraestructura que trabajó puntualmente estas propuestas y que hoy día lanza esto de las carreteras rutas bicentenario, y donde se dice mejoramiento y pavimentación hasta Bill O'Higgins. Yo entiendo también que se anuncia la posibilidad de aquí una proyección de 10 años de unir definitivamente Magallanes con Aysén, y son temas en los cuales se va a seguir trabajando. Muchas veces se habla solo de pavimentación y claro, desde el punto de vista técnico, y Marisol lo sabe mejor que yo porque administrativamente he estado en muchos espacios ejerciendo cargos públicos importantes, hay un tema de diseño, de inversión en obras menores, en trabajos que son el precedente y el cimiento justamente para la pavimentación definitiva. Todos quisiéramos estar más conectados que nunca hoy día, no solamente en el área terrestre, sino que en el tema digital, en tema lacustre, aéreo, y son desafíos que claramente tienen que estar incorporados en el programa presidencial. Pero muchas veces se quiere decir lo que se quiere escuchar. Yo siento que hay que profundizar mucho más respecto al tema de la conectividad, porque sigue siendo una problemática que influye en la productividad de la región de Aysén, en la actividad económica de Aysén, y tiene que ser también una prioridad instalada para los candidatos parlamentarios. Respecto a defender con fuerza estos temas, yo no he visto hoy día a un equipo de parlamentarios trabajando por estos temas regionales que son fundamentales para que la región se desarrolle. Si la conectividad finalmente es el camino, pero no veo la fuerza para defender proyectos regionales de inversión, especialmente en el contexto de la discusión presupuestaria de cada año, y es ahí donde yo creo que los parlamentarios debemos hacer en el futuro un aporte importante. ¿Le crees entonces al expresidente? Porque le creo absolutamente. No, ¿tiempo? Le creo absolutamente en el contexto de lo que acabo de explicar, pero al mismo tiempo, quiero decir que tengo confianza y la ciudadanía siente confianza, porque cuando dijo que iba a crear 1 millón de empleos. Gracias, candidata. Me gusta eso, que tenga ganas de hablar delante la candidata Araceli Leuquén. Quería responderle, quería preguntar, interpelar. Hay 450 kilómetros, de los cuales actualmente hay pavimento hasta un poco más al sur de Villa Cerro Castillo. Deben faltar unos 300 kilómetros efectivos de pavimento para llegar a Villa O'Higgins. Es solo un como buen punto. Y ahora, siguiendo con la línea del programa de este debate en Radio 45 Sur, que puedes seguir a través de la www.radio45.cl, Araceli Leuquén interpela a Marisol Martínez a partir de... Ya. A ver, no venía preparada para el formato. Mejor. No lo sé. Marisol, usted acaba de mencionar la situación compleja que vivió una familia en Guaitecas y problemas dramáticos que hemos vivido en el ámbito de la salud. ¿Cómo es posible que se desenmarque de situaciones tan dolorosas, negligencias que son parte del sistema institucional que depende, del que dependemos todos nosotros, como lo es el sistema de salud pública? Si usted es parte de este gobierno, si muchas de las negligencias que se cometen en el sistema son producto de la mala gestión, y de la mala gestión de un gobierno que no ha sabido hacer bien las cosas en salud. No se trata solo de infraestructura, también se trata de trato humano. Yo creo que hay un tema de aprovechamiento político que es impresentable, que no corresponde y que no da cabida, por lo menos en el contexto de una campaña, cuando se trata de familias que están sufriendo. Bueno, absolutamente en desacuerdo con tus palabras. Al contrario, Araceli, dije que justamente fui a Melinca cuando había fallecido la señora María Chihuay Velázquez. Tuve la oportunidad de estar con su familia, de vivir el dolor a su lado, de poder estar con su hija, de poder estar con la comunidad, de poder estar en la misa que se le hizo en la iglesia metodista, de poder caminar por las calles de Melinca con toda la comunidad, ¿verdad? Con el exalcalde, con el actual alcalde, con los concejales y con toda la comunidad que concurrió a ese hecho. Y por cierto, me hago parte de ese dolor, y me hago parte de ese dolor que así lo hice público también, de entender
que si los recursos están para tener médicos, porque ha habido un compromiso de la presidenta Michelle Bachelet de que cada posta de esta región cuente con médicos, dentistas y paramédicos, algo nunca antes visto antes de este gobierno, se ha cumplido, pero en este caso lo que faltó, Araceli, fue la gestión de quien debe llevar adelante el servicio de salud para que cuando falte un profesional se resuelva ese problema. Por lo tanto, es una gestión que debe resolverse a ese nivel, y tú lo sabes, porque también conoces el servicio público, conoces cómo las cosas funcionan. De manera que yo no me desmarco, al contrario, lo critico. Aquí hay una situación donde no se actuó conforme a lo que la presidenta esperaría de sus servidores públicos de la región. Y por otro lado, también lo que digo aquí es que hay que reconocer lo bueno que se ha hecho y que hay que seguir avanzando. Quizás en tu gobierno no se hicieron esas cosas, no se respondieron a la necesidad de la gente, eso lo sabemos. Por 40 días no se nos escuchó. De manera que creo que primero hay que hacerse una autocrítica, ¿cierto? Y mirar qué es lo que se hizo. Y en materia de salud, por favor, eso sí que no nos aprovechemos de la gente. Tú eres asistente social tal cual como lo soy yo. Y jamás podría aprovecharme de una circunstancia tan dolorosa como la muerte de una persona para tratar de sacar provecho político. Muchísimas gracias. Segunda interpelación. Esto es Debates en Radio 45 Sur, al rojo vivo. Nos puede seguir por la www.radio45.cl, opina por las redes sociales, por Twitter, @radio45sur, y sigue acompañándonos en este debate en Radio 45 Sur con Marisol Martínez del Partido Socialista y Araceli Leuquén de Renovación Nacional. Vamos a la primera pausa de este programa y ya volvemos con el segundo gran bloque de este Debates en Radio 45 Sur. Cada voto es importante y tu punto de vista también. En la 45 Sur presentamos Debates, junto a la conducción de Hugo Araya Leiva, Pablo Vélez y José Miguel Albornoz. Opina junto a nosotros en redes sociales. Enciende la radio, pero desde tu computador. Búscanos en radio45.cl y encuentra todo lo que necesitas en información. Porque una radio no simplemente se tiene que escuchar, también te tiene que informar. Somos Radio 45, la mezcla perfecta entre la música y las noticias. Su marca puede ser parte de la 45. Contáctenos a través del correo radio45sur@gmail.com y sea parte de lo que suena en Coyhaique. Señores pasajeros, permítame interrumpirle su viaje para ofrecerle una oportunidad única. Por encargo en portadora internacional, les traigo... Señores pasajeros... En la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del telón, televisión y radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelon.com. La educación es un derecho humano. ¿Y si Fernanda no va al colegio porque trabaja con su mamá, entonces no es un ser humano? Nacer y crecer en pobreza es la más profunda vulneración a los derechos humanos. Involúcrate. Hazte socio del Hogar de Cristo. 19 horas, 47 minutos. En Radio 45 Sur nos acompañan en este segundo capítulo las candidatas a la Cámara Baja, Marisol Martínez del Partido Socialista y Araceli Leuquén de Renovación Nacional. Seguimos en el mismo formato, volvemos a repetir la fórmula y Hugo Araya le pregunta a Araceli Leuquén. No, si estos son puras patas de gallo, Araceli, nada. Sí, acá está el tema que yo sé que tú estabas esperando que te lo preguntara porque te apasiona.
tuviste muchas intervenciones durante el año en este tema, es el plan de descontaminación de Coyhai, que es nuestra querida ciudad, el que tú has criticado permanentemente. Yo en algún momento dije igual, no me parece, pero lo dije. No hay que politizar un tema tan transversal y ciudadano como es la mala calidad del aire. Tomo las palabras de tu expresidente, que también dijo: voy a cambiar la matriz energética actual porque la leña es muy contaminante y vamos a instalar un sistema o eléctrico o a gas. Eso también lo dijo. Tenemos todas las grabaciones acá por si acaso. ¿Lo encuentras viable también, oportuno y necesario este tema, querida Araceli Leuquén? Me hago cargo de mis palabras, de mis declaraciones y de mis gestiones. Recuerdo que el año pasado, cuando ejercía mi cargo como concejal por la capital regional Coyhai, que asistimos al Congreso a conversar con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado para invertir más en algo que yo no considero que sea malo en su totalidad y que tiene que ver con las medidas del plan de descontaminación. De hecho, fueron creadas e iniciadas en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Después de aquello, solo han tenido continuidad con modificación pequeña en ciertas inversiones. Pero la verdad, me hago cargo de mis palabras porque este problema lo vivimos transversalmente y es un problema de salud pública que se transformó en un problema social para nuestra gente. La gente no tiene opción. La gente recibe la leña de la gobernación y recibe leña verde y recibe leña en malas condiciones, y muchas veces la mamá tiene que parar la olla a la 1 de la tarde con lo que tenga a mano para calefaccionar a sus hijos. Hay un tema social detrás, a eso me refiero. Cuando hablamos hoy día de los anuncios o de las propuestas que realiza el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, hablamos de cómo proyectamos la región hacia el futuro. Hablamos de no solamente los desafíos de aquí al 2020. Hoy día termina una elección, el 2019, y comienza la pega para el próximo gobierno que va a asumir y que yo espero que de verdad se haga cargo de este tema. No en 4 años. Yo creo que aquí hay una mirada que tiene que ser a futuro, que debe tener continuidad con las próximas administraciones que vengan, y la diversificación de la matriz energética ciertamente que debe ser un tema que esté instalado en el debate público y también en la discusión parlamentaria. Yo hoy día veo mucha crítica y cuestionamiento desde los parlamentarios respecto, uno, al plan de descontaminación, a las medidas del gobierno, a la mala gestión de las autoridades que están hoy día instaladas en los ministerios vinculados y a la poca coordinación intersectorial. Pero tampoco veo con la fuerza necesaria de defender estos temas a un equipo de 4 parlamentarios unidos trabajando por una situación tan complicada en el ámbito de la salud pública para Aysén y para las futuras generaciones. Ahí te queda pendiente tema, puede ser, pero es el turno de José Miguel Albornoz, le pregunta a la candidata Marisol Martínez. Marisol, tú fuiste gobernadora de una provincia bastante complicada como es Puerto Aysén, complicada en el sentido de que son súper aguerridos y súper luchadores por lo que ellos quieren. Durante tu gestión tuviste cosas buenas, cosas malas, eso lo puede valorar la ciudadanía, pero de ser electa al Parlamento, ¿cómo vas a enfrentar tú el tema de la zona franca? Que todavía es un tema que está dando vueltas, que es un tema que viene de tiempo y que todavía estamos en que el terreno, que la resolución, que las bases, que la licitación, que la colusión. ¿Cómo vas a enfrentar tú ese tema? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu proyección a futuro con el tema de la zona franca? Mira, bueno, esa fue una de las respuestas que dio el gobierno de Piñera al movimiento social, porque no era una petición del movimiento social en la zona franca, sino que era cómo se rebajaban los costos de vida en la región, cómo se rebajaban los costos del combustible en la región, que eran las medidas que se estaban pidiendo. Y como una respuesta del gobierno de Piñera fue la zona franca. Decir que durante ese gobierno lo que se hizo es generar las bases para un terreno, las cuales no fueron debidamente transparentes. Lo digo con certeza porque cuando asumí justamente el cargo de gobernadora provincial, una de las primeras visitas que tuve fue de gente de la comunidad que quería participar de ese proceso, pero lo veían ya absolutamente fuera de sus posibilidades por falta de transparencia, ¿no? Estaban como las bases arregladas para ciertas personas de la comunidad que tenían vínculos con las autoridades, ¿no es cierto?, de gobierno de Piñera. De manera que, en ese sentido, la
comunidad pidió cambio de esa situación y el nuevo gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, rehizo las bases de licitación y se llamó a esa propuesta. Eso tuvo una demora bastante importante y concuerdo plenamente con todos que hubiéramos esperado que ya a estas alturas hubiera estado ese proceso listo. Yo ahí no puedo defender algo que... No, yo no le toca todavía interpelar para hacerle, espera su turno, calmadita por las piedras. Entonces, bueno, efectivamente, yo quisiera que eso se resolviera porque es un compromiso, primero que todo, aquí ya hay un terreno comprado, durante el gobierno de la presidenta Bachelet se compró un terreno, se licitó y se compró un terreno y eso está. Y entiendo que, por lo que he escuchado, las bases se han realizado y se llamó a licitación y no hubo oferentes. Y lo que pasa en la administración pública es que cuando no hay oferentes, bueno, el sistema indica que hay que volver a prepararlas y que esto sea atractivo para algún ente y se pueda llevar a cabo. Mi intención es que eso se pueda concretar. La gente de la comuna y de la provincia de Aysén así lo espera. Tiempo, candidata, muchas gracias. Y bueno, ya hay algunas ideas, parece, Araceli, respecto de lo que pudieras querer interpelar en el próximo espacio a la candidata. Pregunta Hugo Araya a Marisol Martínez. Yo voy a preguntar lo mismo que le preguntaba a Araceli con el tema pesquero, porque, como bien lo decía Coté, esto parece una temporada de protesta. ¿Es posible, a tu juicio, desde el Parlamento, zanjar el tema que hoy día afecta a los pescadores artesanales de Aysén, pero también en otros territorios hay dificultades dependiendo de la especie que les toque extraer? Siempre ha sido tema el de la pesca artesanal. Te hago la misma pregunta. ¿Encuentras una institucionalidad muy frágil para ellos? Y más allá de la ley de pesca, dejemos la parte, porque hay otras vías por las cuales se puede legislar. ¿Eres partidaria de cambiar el actual modelo? Es medio arcaico. Los propios pescadores, hay pescadores que no salen nunca a la mar, que como que comercializan o transan su cuota. Es como bien raro lo que ocurre acá en Chile. ¿Necesita este sector una nueva institucionalidad? Sí, creo que se debe generar una nueva institucionalidad de pesca y especialmente en nuestro país, que tiene un tremendo litoral, tenemos una tremenda costa y creo que debemos tener un Ministerio del Mar. Yo en eso concuerdo plenamente para trabajar y desarrollar esa iniciativa en todo nuestro país y el desarrollo de las distintas regiones, porque además son distintas. Y creo fielmente en la regionalización de nuestros recursos. Yo creo eso fielmente, no lo creo ahora porque estoy en campaña, es algo que he trabajado, es algo que me logré verlo durante mi toda mi vida en Puerto Aysén y el trabajo que hemos realizado con las caletas pesqueras, con los pescadores artesanales, con los que pescan y con los que ya no pescan. Porque también recordemos que aquí hay muchas personas que han vivido la pesca por años, pero que hoy día ya su edad no les permite salir a pescar, o están muy enfermos, no tienen ninguna previsión social y muchas veces son sujetos de abuso, ¿no es cierto?, de tener que vender su pesca, a veces a un costo mínimo, que las empresas se lo compran, pero lamentablemente no el valor real de lo que eso tiene para las vidas de esas familias y para todo el esfuerzo que ellos han puesto en su vida. Así que yo creo que aquí hay medidas importantes que tomar en materia de resolver la situación de nuestra región en particular, para regionalizar nuestros recursos, para defender también a los pescadores que tienen un derecho, ¿no es cierto?, histórico a esa pesca y que por diversos motivos hoy día no pueden llevar a cabo ese trabajo. Y también, por qué no decirlo, que sea heredable a sus familias. Muchas veces se terminan falleciendo y no teniendo acceso sus familias a ese legítimo derecho que ellos han ganado por años. Nos queda tiempo. Hoy día existen muchos sindicatos y a veces da la sensación de que hay bandos distintos en la pesca artesanal desde el punto de vista ideológico y también desde el punto de vista de cómo conciben la actividad. ¿Tú crees que es posible llegar a unificar el mundo de la pesca artesanal con la experiencia que tuviste como gobernadora y a la luz de lo que históricamente ha ocurrido en Aysén? Es una situación difícil, hay que plantearlo así. Hay muchas diferencias entre los propios pescadores artesanales de los distintos sectores. Cuando hay un tema que los aflige a todos, ahí se unen. Pero si uno conversa, hay algunos pescadores que ya no creen en sus liderazgos, que ya han tenido, ¿no es cierto?, han tenido una vida muy sacrificada,
que han buscado soluciones vía fondos especiales y que hoy día afortunadamente algunos de ellos han sido apoyados, pero que requieren un desarrollo mayor. Marisol Martínez del Partido Socialista. José Miguel Albornoz le pregunta a Araceli Leuquén. Cuando me dicen José Miguel me confundo. Cotecito. Araceli, bueno, delante le preguntaba sobre lo que podría hacer desde el Parlamento Marisol en el tema de educación. Te quiero preguntar lo mismo a ti, pero relacionado con la gratuidad. ¿Cuál es tu postura frente a la gratuidad en la educación? Yo represento a un sector político que cree en el emprendimiento, en el mérito, en el esfuerzo, en el trabajo. Y creo que el discurso debe condecirse con lo que se hace también. Yo creo en la gratuidad para quienes la necesitan y para quienes la merecen. No creo en la gratuidad universal. No creo que los chilenos le deban pagar la universidad a los más ricos de Chile. Creo que se acentúan las desigualdades, creo que se acentúa la inequidad. Y hoy día estamos hablando mucho de la calidad y el financiamiento de la educación, perdón, de la propiedad y el financiamiento de la educación y no de la calidad. Yo creo que ahí hay un tema importante que abordar y quiero ser transparente en el contexto de que tampoco se inicia esta campaña del terror porque lo ha dejado categóricamente muy claro el expresidente Piñera. La gratuidad para quienes lo tienen no se va a eliminar y se va a mantener. Pero yo no estoy de acuerdo con que el alumno que no se esfuerza, que no se sacrifica, que no tiene un buen rendimiento académico, que no tiene mérito, tenga un beneficio del Estado, así como no estoy de acuerdo con que personas que no necesitan beneficios lo tengan. Yo creo que es una mirada básica de Estado. Hay que tener prioridades también en una administración gubernamental y la educación claramente es importante, pero también podríamos estar financiando con recursos que hoy día están mal enfocados temas tan fundamentales que tienen que ver con nuestros adultos mayores, que tienen que ver con los temas de salud. Y en el mismo sentido de la educación, me queda un par de segundos. Hablamos de la gratuidad, pero de las oportunidades, de la selección, del ingreso a los colegios, que hemos visto que ahora es por tómbola. ¿Tú estás de acuerdo con la selección no para entrar a los colegios? No estoy de acuerdo con la tómbola. No estoy de acuerdo con que los niños tengan un espacio en un colegio con bolitas de la suerte. Yo siento que acá, de verdad, el mérito es el que se debe premiar, que el Estado debe premiar el esfuerzo. Y no veo que el sistema lo esté haciendo ni en el ámbito de la educación, ni en el ámbito laboral, ni en ningún ámbito. Yo creo que hay cosas que hay que transformar hoy día en el país, en la región, y ahí tenemos que hacer una defensa importante de estos temas, desde la visión ideológica que representamos, claramente. Gracias. No, 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 no. Se ocupan en la medida que los candidatos quieran. Te quedan 15 segundos, ¿sí? Quería volver a un tema que planteaba la candidata Marisol Martínez y que tiene que ver con el desenmarcarse de compromisos que sí eran del movimiento social o por lo menos que surgieron desde ahí, como el tema de la zona franca para Aysén. Un recinto franco. Gracias, que candidata. No se ha 15 segundos. Pero aprovechemos que Araceli tiene que interpelar ahora a Marisol Martínez. Ahora entendí. 3 minutos. Bueno, sobre ese mismo tema, que tiene que ver con este compromiso que se adquiere con el movimiento político de Aysén llamado Movimiento Social. El tema de la zona franca, que cuestiono bastante, pero que tiene que concretarse porque hoy día es un compromiso que se ha adquirido también con la ciudadanía. No hay un estudio respecto a la movilidad económica que se va a generar en el futuro respecto a este recinto franco. No tenemos claridad respecto al impacto social y económico que va a tener. La verdad es que nunca se sacaron números en este famoso movimiento social respecto a lo que iba a significar su impacto. En 4 años no tuvieron la capacidad de elaborar las bases, Marisol, de hacer cosas tan básicas como el replantear el proyecto si es que estaba tan mal diseñado. Mi pregunta es el por qué desenmarcarse de un tema que fundamentalmente surge en el movimiento social y que este gobierno, el gobierno de la nueva mayoría, el gobierno que usted representa, Marisol, no ha cumplido ni ha concretado. Bueno, primero que todo decir que la zona franca nuevamente fue propuesta por el gobierno de Piñera, que supuestamente era un gobierno de excelencia
pero que ni siquiera las bases quedaron bien hechas, de manera que se tuvo que iniciar el proceso nuevamente durante este gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Al menos el terreno ha sido comprado, situación que no fue fácil, considerando la ubicación que tenía que tener, las características que tenía que tener, pero la inversión está hecha. De manera que a partir desde esa inversión hay que comprometerse a llevar adelante el trabajo de esta zona franca. Nunca me distancio de este gobierno, estoy tremendamente orgullosa de lo que ha hecho el gobierno de la presidenta Bachelet. Hoy día hemos respondido a un montón de las demandas de la comunidad de Aysén transversalmente presentadas durante el movimiento social por toda nuestra región, incluyendo la Universidad Estatal en nuestra región, incluyendo los recintos médicos que hoy día, hospitales que tiene nuestra región, incluyendo caminos y la conectividad que tú mencionabas, caminos intraprediales, nuevos jardines infantiles, alcantarillados, mini centrales hidroeléctricas. O sea, ha habido una cantidad de recursos que se han invertido en la región de este gobierno, de manera que yo solamente puedo estar orgullosa de este gobierno. Vivimos en una región distinta porque yo no veo estos logros que gubernamentales que señalas, Marisol, porque en el recorrido que realizamos, y no solamente hoy día en el contexto de campaña, yo llevo 20 años en política y contribuyendo a la gestión parlamentaria de muchas personas de mi sector. Y la verdad es que siempre estos temas han sido un tema histórico y pendiente. Es verdad que hay que reconocer lo que hemos avanzado, pero también tener la capacidad para reconocer lo que falta por avanzar. Cuando hablamos de la Universidad de Aysén, perdón, eso no es una aspiración del movimiento social. Insisto, nací y crecí en Aysén y hubiese dado gracias a Dios por tener una casa de estudios universitarios para poder desarrollarme profesionalmente. Bueno, el presidente Piñera no lo concretó, él solo ofreció dos carreras universitarias, Araceli. La iniciativa del movimiento social por Aysén, hoy día mi pregunta es, Marisol, la presidenta Bachelet construyó una universidad que está funcionando en sus 4 años. Yo me reuní con la rectora Marshall y mi cuestionamiento es... Te fuiste a tomar fotos, Araceli. Y cuestioné directamente. Cuestioné directamente el funcionamiento. Y tú te fuiste a tomar la foto con la universidad y Michelle Bachelet construyó la regulada. Tenemos que seguir. Hemos cumplido ya la primera hora de programa. Nos queda un último bloque. Nos queda un último bloque y también una última interpelación. Vamos a una pausa. Poco al lote, van a tener que ahí focalizarse. Síguenos en la www. No. Así que, por favor. Fíjate que yo he estado tomando nota. La presidenta Bachelet ha sido mencionada 15 veces por su partidaria. Sebastián Piñera ha sido mencionado 14 veces por su partidaria. Pero además, Marisol Martínez ha mencionado 2 veces a su no partidario, que es Piñera. Y Araceli, tengo la duda si 3 o 4 veces se ha referido a la presidenta Bachelet. Son conceptos que de una manera u otra representan esta política tan atomizada muchas veces. Así uno hacemos. Necesita líderes o así lideresas. Hacemos debates en Radio 45 Sur. Continúa en nuestra sintonía www.radio45.cl y rematamos después con el último bloque. Vamos a una pausa y volvemos con debates en Radio 45 Sur. Búscanos en radio45.cl y encuentra todo lo que necesitas en información. Porque una radio no simplemente se tiene que escuchar, también te tiene que informar. Somos Radio 45, la mezcla perfecta entre la música y las noticias. Su marca puede ser parte de la 45. Contáctenos a través del correo radio45sur@gmail.com y sea parte de lo que suena en Coyhaique. Pasajero, permítame interrumpirle su viaje para ofrecerle una oportunidad única. Por encargo importadora internacional, les traigo... Señores pasajeros... ¡Och! ¡Allá! ¡Pesquen! En la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del telón. Televisión y radio en tu bolsillo.
La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelon.com. La educación es un derecho humano. ¿Y si Fernanda no va al colegio porque trabaja con su mamá, entonces no es un ser humano? Nacer y crecer en pobreza es la más profunda vulneración a los derechos humanos. Involúcrate. Hazte socio del Hogar de Cristo. 20 horas, 8 minutos. Radio 45 Sur, y te aseguro que durante la pausa este debate prende cada vez más. Está increíble. Así es que seguimos con el formato. Último bloque, parte el Cote Albornoz, para que no se sienta complicado con el José Miguel. El Cote le pregunta a Marisol Martínez. Bueno, Marisol, quiero aprovechar esta última pregunta que te voy a hacer para que nos cuentes un poco, más allá de tus propuestas y todo, ¿por qué tú deberías ser una de las mujeres representantes de la región al Parlamento? Bueno, quisiera hablarle a todos quienes nos escuchan en la radio y a ustedes que están acá y nos están haciendo esta importante invitación, ¿no es cierto?, estar acá. Tiene que ver, yo creo, con justamente pensar de que la gente de Aysén merece representantes que conozcan su realidad, merece representantes que sean probos, que sean transparentes, que tengan vocación de servicio, que tengamos en este caso una mirada de no solo la teoría de los temas, sino que de haber conocido los lugares, de haber estado con la gente en los momentos maravillosos, como puede ser un aniversario de una comunidad, o en los momentos tristes, cuando fallece una persona por alguna situación, ¿no es cierto?, que a veces quisiéramos que no hubiera ocurrido. También creo que he estado con la gente en los momentos duros y difíciles. Me tocó, en el caso de la comuna de Aysén, liderarla justamente en un momento donde tuvimos y alcanzamos más de un 10% del desempleo, algo nunca visto para la región. Me tocó un gobierno comunal cuando por primera vez hubo un gobierno de oposición, ¿no es cierto?, el cambio del gobierno de concertación a un gobierno derechista. Me ha tocado vivir momentos difíciles, ser la alcaldesa de la comuna de Aysén durante el movimiento social, un movimiento, reitero, transversal, que partió con pescadores artesanales, muchos de ellos que se ven representados en la derecha. Quiero nombrar a Misael Ruiz por un Renovación Nacional, ¿no? ¿Ah? Y con una de las vocerías, y firmaron, como muchos otros, la salida de la entonces intendenta Pilar Cuevas, que hoy día pretende ser senadora, quien nunca escuchó, quien nunca apoyó. Bueno, en mi caso creo que tengo justamente esa habilidad, la sensibilidad de estar cerca de la gente en los momentos difíciles, en los momentos felices, una trayectoria política donde he sido electa, una trayectoria social y de vocación de servicio, donde he servido, he sido una servidora pública, nunca me he servido a mí misma ni he buscado intereses propios, algo que es tan cuestionado hoy día, sino que siempre he estado al servicio de la comunidad. Y por lo tanto creo que, como partí siendo concejala, partí desde abajo, luego alcaldesa y luego he servido en otros cargos, siento que ha habido una trayectoria que me avala y que me permite, ¿no es cierto?, poder decirle a la gente cuando toco sus puertas, yo tengo una experiencia en el territorio, un servicio público intachable y una vocación también como mujer, como madre, para servir a la región. Y en ese sentido, esa es mi apuesta para poder representarnos. Candidata a diputada por el Partido Socialista. Don Hugo Araya le pregunta a Araceli Leuquén. No es para empatar con Coté, pero la tenía de verdad pensada para cerrar las preguntas que te quiero hacer. Tú en algún momento ya fuiste como precandidata a diputada y finalmente no se han dado. Hoy día es tu momento, seguramente tienes el apoyo de tu partido. Y tú estás en una lista donde también hay bastante diversidad. Está Néstor Mera, hay gente del PRI, como no me acuerdo cómo se llama el caballero este, está Yoconda Navarrete.
¿Por qué la gente que vota por la centro-derecha, por la derecha, debiera inclinarse por Araceli Leuquén? ¿Cuál es, a tu juicio, tu principal fortaleza para marcar una diferencia con quienes van en tu lista, que opinan básicamente lo mismo, pero finalmente en esto uno tiene que marcar diferencias? ¿Cuáles son esas, a tu juicio, para poder inclinar la balanza a tu favor? Creo que fundamentalmente, Hugo, la trayectoria, la experiencia política y la consecuencia. La consecuencia hoy día es un elemento que cuesta encontrar en política y ciertamente contribuye a que no exista la credibilidad necesaria. Yo soy una mujer que le ha dedicado su vida a la actividad pública y política desde los 18 años, con una historia política detrás, con un padre demócrata cristiano que tenía una mirada social muy profunda. Y yo, inclinada hacia la centro-derecha en Renovación Nacional, comencé como candidata concejal, perdí una elección, luego fui dos veces la mayoría en la región, en mi sector, el 2008 y el 2012, electa como concejala de Coyhaique, capital regional, presidenta regional de mi partido en dos oportunidades, siempre muy involucrada en la labor dirigencial. Trabajé directamente en cargos, espacios de confianza en el gobierno del presidente Piñera y me siento muy orgullosa de aquello. Y la verdad es que así como he estado en apoyé gestión parlamentaria del exdiputado Pablo Galilea recorriendo cada punto de la región de Aysén, y así como he estado en los momentos buenos y de bonanza de mi sector, también he estado en los momentos adversos, en los momentos cuando se termina un gobierno, donde hay que seguir defendiendo las ideas, donde hay que seguir defendiendo las obras que fueron parte de nuestro gobierno y de nuestra administración. Y yo creo que esa es la diferencia, porque es fácil irse para la casa cuando ya no queda mucho más que hacer o cuando no hay intereses personales involucrados. Yo estoy no por un oportunismo en política, yo estoy por opción. Y espero que la gente marque esa diferencia el 19 de noviembre. Los cuatro candidatos a diputados no somos lo mismo. Bueno, en esa misma lógica, ¿qué te parece que nos quedan pocos segundos? Hay algunos candidatos que se arrogan temas como propios y que son temas de Estado. ¿Qué te parece esa práctica política o esa señal de demagogia, como la califico yo? Hoy día muchos tienen en su eslogan la beca Patagonia, la aislación térmica de tu casa. ¿Qué te parece esa forma de hacer política? Yo creo que todos saben a quién me refiero, pero apelemos a la imaginación también. De todas maneras, yo creo que es una práctica bastante cuestionable, porque además vuelvo al tema de no generar expectativas que no vamos a cumplir. El Estado tiene una labor, el gobierno, el oficialismo tiene una labor, y los legisladores tienen la obligación de crear y contribuir a la generación de leyes que sean buenas para el país. Pero no estamos ni para hacer caminos, ni hospitales, ni generar becas, ni escuelas. José Miguel Albornoz, el Cote Albornoz, le pregunta a Araceli Leuquén. ¿Le pregunta? Le pregunto, nos quedan preguntas todavía. Nada, me gustaría que hablando, siguiendo en esta línea de por qué la gente debería votar por ustedes, cuando escuchábamos a Marisol nos decía que ella fue gobernadora, después fue la alcaldesa, después participó en cargos de confianza, y te quiero preguntar, ¿qué pasó con Araceli Leuquén siendo la mayoría de su sector que nunca fue candidata a alcaldesa? ¿Qué pasó ahí? Yo soy militante de Renovación Nacional, una militante secuente, disciplinada. Mi partido optó por la candidatura del exdiputado Pablo Galilea. ¿Crees que fue una buena decisión haber optado por él? Yo creo que fue una buena decisión, Cote, una decisión institucional que yo respaldé directamente. Yo tengo un vínculo político de confianza, de amistad con Pablo, con su familia, zona para la cual trabajé y colaboré con él durante muchos años, y teníamos muy clara la diferencia entre lo que significaba un Pablo Galilea como alcalde con capacidad de gestión, de liderazgo y de conducción, a diferencia de lo que representa el alcalde Wala y su administración. Con tantas deficiencias, con tantas negligencias institucionales y administrativas, y para qué decir las políticas. Por tanto, yo, así como me convencí en algún minuto de que él era la persona ideal para representarnos como partido, hoy día debo decir que no me arrepiento de la decisión que tomé en su minuto, no solo como una posible candidata, sino que además como presidenta regional de Renovación Nacional. Muchas gracias. Ahí te quedó un tempito. ¿Sí? ¿Lo quieres? ¿Lo sí, no podemos incorporarlo en otro espacio. Perfecto, podemos incorporarlo al final. Nos queda la última pregunta. Hugo, tú cierras los fuegos de preguntas con Marisol Martínez. Marisol, en tu sector hoy día hay muchos candidatos y candidatas, hay figuras emblemáticas de cada partido, está Jorge Calderón, está Miguel Ángel Calisto, hay una batería demócrata cristiana, pero
La diferencia de esta elección es que vamos a elegir tres diputados, vale decir, un parlamentario más. Ahí va, está muy parejo hoy día. Si yo te hago un ejercicio de política ficción, tú y quién más, de todo el pool que hay hoy día en tu sector y en la oposición, te gustaría como para asumir este tremendo desafío de legislar en favor de la región de Aysén. Y digo tú porque doy por hecho que tienes la convicción de que vas a ser electa, ¿no? Yes. ¿Quién yo querría o quién pienso que va a salir? Juegue nomás, juegue. Ahí está la pregunta tirada. Yes. Juegue nomás. Bueno, la verdad es que yo creo que va a salir uno de cada lista. Perfecto. O una de cada lista. ¿Y cuál va a ser la sorpresa, a tu juicio? Yo quisiera que la sorpresa fuera Araceli Leuquén, de esa lista. Porque yo concuerdo con ella, más allá de las diferencias que podamos tener, obviamente claras y que se han notado acá, creo que efectivamente ella ha sido consecuente en su actuar. Creo que ella debió haber sido la candidata a alcaldesa de la comuna de Coyhaique, y creo que le hicieron la cama. ¿Un buen chileno? Sí, sí, corta nomás, claro, sí, para aprovechar el tiempo. Sí. Así que creo que ella merece, efectivamente ha sido consecuente con su trabajo político como concejala, y a pesar de las diferencias, obviamente no concuerdo con su evaluación del trabajo de la Municipalidad de Coyhaique, del trabajo del alcalde y del consejo. Tenemos ahí un equipo de trabajo, él está enfermo en estos momentos. Creo que se ha hecho mucho, han dado por las poblaciones, la gente confía en el trabajo que se ha hecho, especialmente las poblaciones. Había un trabajo muy bien hecho en relación a dotar de mejor equipamiento y de espacios públicos para los diferentes sectores de la ciudad de Coyhaique que no existían antes, y eso ha sido un trabajo sin duda realizado por esta gestión. En materia de los otros candidatos, la verdad que prefiero abstenerme en si usted me dijera quién quiero yo que salga de la Democracia Cristiana, la verdad que el único demócrata cristiano que veo en esa lista creo que es el señor Lewe, ¿no? No conozco otro demócrata cristiano. Dices tú de ADN demócrata cristiano. Sí, así que yo creo... Me gusta tu humor negro, Marisol. Si yo fuera demócrata cristiano, él votaría por un demócrata cristiano. De cuño. No, y en el caso de los senadores, lo mismo, no encontraría ninguno ahí, por lo tanto, iría a la lista de la nueva mayoría y votaría seguro por alguien que haya trabajado siempre en concordancia con la Democracia Cristiana, como es el senador Escalona. Nos quedan 10 segundos. ¿Qué te parece la irrupción de Roxana Pey en la lista de diputados? ¿Le ves opción? Yo respeto obviamente la opción de Roxana Pey. Sería 10-4. Ay, fantástico. Oye, bueno, mira, bueno, hemos terminado con las preguntas. Tenemos que recordar que viene la interpelación de Marisol Martínez a Araceli Leuquén. La última. No. Marisol a Araceli. Y una vez terminada esta interpelación, los últimos 3 minutos de aquello, les vamos a dar a cada uno de ustedes 1 minuto y medio para dirigirse a su 15 minutos, sí. A su público. ¿Les parece? Entonces, Marisol, mira, interpela a Araceli. Marisol interpela a Araceli y Araceli se pone nerviosa. Desde ahora, ya. Me porté bastante bien contigo, Araceli, así que no te pongas nerviosa. ¿Ya? Sí, yo creo que podemos trabajar juntas, Araceli. Creo en las mujeres con fuerza y con consecuencia. Tú de derecha, yo de izquierda. Así que no hay ningún problema con eso. Tengo la siguiente pregunta para ti. Aquí sí te...